cosas muy buenas que iban a pasar en el complejo teatral durante este año. Recordarán que hacíamos particular énfasis a una que nos producía enorme alegría y mucho entusiasmo y gran expectativa por la intensidad y la calidad y la excelencia que va a presentar, que es la temporada internacional con Italia de Sella, nuestro país invitado, Italia, que ha traído algunas de las mejores galas, algunas de las mejores perlas, algunas de las mejores producciones artísticas para durante todo este año poder hacer un foco que nos lleve desde distintas manifestaciones de arte, de representación, el teatro, la música, la danza, los títeres. Y empieza con algo que yo no quería, pero tengo, querido ministro, ¿no? ¿Me permite empezar con algo personal y con una confesión? Bueno. Una de las veces que comprendí en serio qué era la envidia fue hace muchos años viendo a Máximo Ranieri. Porque yo había caído profundamente enamorado mirando Metello de Ottavio Piccoli. Pero profundamente enamorado. Y yo un día tenía que contarlo. Y me hice un fanático, no peligroso, no rasguía las salidas del teatro, ni del cine, ni nada, pero no me perdía una sola de las nuevas bellezas que llegaban para un público que la adora, que en general es muy entusiasta con todas las manifestaciones artísticas italianas y particularmente con su contexto, su trayectoria. Para nosotros es un enorme honor, es un sueño realizado, es un sueño cumplido, que Italia en Escena pueda comenzar teniendo usted este maravilloso espectáculo, Ottavio Piccoli, presentándose en los escenarios de Buenos Aires, en el escenario mayor de nuestro teatro, en la Sala Casa Cultural. Muchísimas gracias.